¡Qué torpeza la mía! Muy bueno, estamos de lunes. Estamos de lunes, estamos de lunes, ¿vale? Estamos de lunes a primera hora de la mañana. Sí, no, no, había muteado el micro, perdonen ustedes. Había muteado el micro. Eh, sin querer, porque tiene un botoncito. Eh, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo directo del canal de Bajado Gamer aquí de Matine. Y como bien estamos de Matine, lo que vamos a hacer es trabajar. Eh, estamos de, aprovechamos que estamos de vacaciones y vamos a trabajar en el Corvette. Vamos a trabajar en este maravilloso Corvette que está hecho una puta mierda. Como bien os eh, comenté, vamos a poner así. Uy, se me sale esto aquí. Ta -ta -ta. Es que se me ve, se ve el cacharro este. Un momento por aquí. Vamos. Ahí estamos, centraditos. Eh, bien. Lo que venía comentando. Eh, hace unos eh, días empezamos, hice el, un pequeño, una pequeña introducción. De nuestro taller, el Basahound auto AutoTallerra. Muy buenos días, José Manuel. Eh, Basahaun Monkey Garage. Bueno, Basahaun Garage. Es el... Directamente. Eh, más monkey que un Basahaun. No hay nada en este mundo. Y lo que os comenté es que, bueno, la idea era intentar traer al canal una cosa diferente. Distendida, relajada. Así podemos charlar mientras estamos aquí arreglando. Coches, eh, porque aquí en, en eh, Car Mechanic Simulator 21 eh, pues te da la opción de ir a cobertizos o al desguace y encontrar coches totalmente hechos, una puta mierda, y eh, poder restaurarlos y dejarlos preciosos así para la venta al público y ganar dinero con ello, ¿no? En cierto modo, eh, he estado probando y realmente al final acaba siempre a cuentas. No es mucho riesgo, sí que podrían hacer alguna cosa para darle un poquito más de. De profundidad a, este, a, este, a esta opción, sí que se pueden hacer algunas cosas muy interesantes. Pero, por ejemplo, ahora nos encontramos aquí con el, con el Corvette C3, una preciosidad de coche que, si lo vemos ahí en la foto, queda bonito, bonito, bonito. Es que es un coche preciosísimo. Eh, la cuestión es que, pues bueno, lo encontramos en un desguace, me lo traje en el otro directo, le sacamos la foto, guardé la partida y salí. Al principio, pensé que no había guardado la partida porque cuando volví a entrar eh, resultó que no estaba en ningún lado. Hice la captura del Mustang porque dije: Pues bueno, pues habrá que buscar otra vez el mismo coche para ver si lo encontramos. Y no lo encontrábamos. Y ir al desguace cuesta dinero. También encontré una manera de ganar algo de dinero que es cogiendo piezas de chapa. Una vez que ya puedes arreglar la chapa, coges las piezas de chapa que hay en el desguace por encima del 20%, las reparas, las vendes y ganas dinero. Pero bueno, de esa manera lo que hice fue ir al, gar... ir al desguace, ir al desguace, ir al desguace. Hasta que, bueno, pues encontré el Mustang y dije: Ya que no me encuentro el Corvette, vamos a hacer otro más que el CAR bonito. Clásico, y lo vamos a traer al canal para restaurarlo y ponerlo como bien se merece, y no ahí oxidado y hecho un puto Cristo como está en el Oswalf. Y me pasa otra vez lo mismo, lo dejé fuera. Me, me cercené de guardar la partida, pero cuando cierras el juego, si el coche está fuera, pues viene el servicio municipal y se lo lleva. Dice, ¿y esto qué pinta aquí? Que está apoyado con unos taquitos. Eh, bueno, en este caso tengo ruedas no es que vayamos a hacer gran cosa bueno aquí no aquí tenemos el taco pero bueno el otro coche estaba totalmente desalojado no tenía absolutamente nada 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 bien entonces qué nos encontramos que hay que restaurar esto es que hay que arreglarlo como buenamente se pueda no hace falta ni diagnosticarlo vale lo vamos a meter dentro del taller y no te multó el ayuntamiento joder se llevó se llevó un Corvette cómo me va a multar si me robó un Corvette vamos a mirar lo que tengo yo por aquí vamos a meter todo esto en el, en el almacén Porque ahora mismo no me interesa Esto de las cosas que estuve haciendo Estos días atrás Que he estado restaurando algunos coches Os he puesto ahí en Twitter algunas capturillas de esos coches que he estado a... O sea, ya me dirás, José Manuel Se llevan una... Esto es una joya de museo ¿Vale? Está hecho una puta mierda Es como encontrarse una momia en una... En una pirámide Pero no deja de tener valor ¿no? Pues si me quitan el, el... El vehículo, pues bueno Veo que aquí... Gran parte del... De lo que se puede quitar. Vamos a quitarlo todo. Este, este torneo tenemos que... Igual me lo pide Alonso para, mi, para su museo. Ya, sabrá, ya, ya sabe valorar Alonso esta clase de coches. Vale, por lo que veo lo que es coche. Tenemos la puerta aquí, la pu esta puerta y poco más. Vamos a quitarle... No, esto no. Vamos a. Uy. A ver, me estás vacilando. Esto, lo interior, le vamos a quitar el interior también, que solamente tenemos un asiento. Podemos utilizarlo de referencia. Lo que tenemos, básicamente. A ver, si hago así, no. Vale. Lo que tenemos, básicamente, es. Una carcasa. Prácticamente no tenemos. Eh, bueno, eh, regálaselo a Kimi para su despedida. Pues mira, podríamos. Podríamos regalárselo por su despedida, que bien se lo merece. Aunque me decepcionó mucho que pillas el COVID. No sé cómo. Quiero pensar que coincidió que dijeron que había estado grabando un anuncio. Porque ya no creo que Kimi esté como para, para irse de fiestas. Muy buenos días, Judith. No creo que Alonso esté ya para. O sea, uy, Alonso. Eh, Raicon esté para irse de, de fiesta como si iba de, de joven. Vamos a quitar todas estas piezas. Entonces. Digamos que hay muchas historias sobre las fiestas eh, privadas de, de Kim y Raikkonen. Hay muchísimas. Cuando era joven y alocado... Se ganó su fama a pulso, la verdad. Se ganó su fama de fiestero a pulso. No solamente por la ceremonia esa de los, de los FIA, que iba más borracho que... Sí, cierto. Igual ni se dio cuenta. Porque creo que... No sé si estaba suscrito ya de antes y le salieron dos meses. Amigo, sí te cayó, te cayó. Ahora ves tú qué, qué potra. Claro, Haces un, una, una donación de ese estilo. Que ayer me sentía bien y, y, y quise. Estaba de vacaciones, me estaba mentalizando en mis vacaciones y dije, mira, quiero quiero agradecer a, a los streamers a los que más veo. Se lo quiero agra agradecer ya sabéis ahora en September tenéis aparte del, de la rebaja. Que hicieron eh, los de Twitch en tanto en Latinoamérica como en, en España. Bajaron el precio de las suscripciones. Ahora es más baratito a por, apoyar a vuestros streamers favoritos. Pues en septiembre todavía hay un descuento adicional. Y, y realmente se queda el precio muy jugoso. Y dije, pues mira, voy a aprovechar. Suena, suena muy, muy rácano. Vamos a aprovechar todo este descuento para hacer un apoyo. A todos esos streamers. Porque yo creo que es algo que hay que agradecer. A todos esos streamers que os entretienen. Siempre hay que darle a, dar un poquito de apoyo, que para algo están ahí. Esto es divertidísimo. Disfrutar con todos vosotros, el, 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 el disfrutar de un hobby, compartir experiencias y aprender mucho, aprender mucho. Se aprende mucho con, todo, con toda la gente que está en, en, haciendo directos, incluso con la, la gente que pasa por el chat, es, es muy, muy útil. Incluso en YouTube, dejando comentarios, que siempre os animaré a dejar comentarios en, en, en el canal. Hoy te has levantado. Y yo no soy María. No voy a cantar. No pienso cantar, señores. No pienso cantar. O sea, ha salido buen día. Si le añadimos humedad, porque yo flipas. Bueno, hoy va, va, a, ver, va, va a hacer aquí más calor que en todo el verano junto. Llevamos ya dos días, eh, ojo, que, que resulta que en septiembre aquí sí sale el sol. En agosto no. Pero en... Y en julio tampoco, pero de repente cojo vacaciones y me viene el calor, no quiero. Quiero mal tiempo. Da igual, al, fi al final el, el efecto que va a tener es prácticamente el mismo. Es una de no de casa. A ver si es verdad. Pues bueno, que queremos verlo. Queremos ver ese, ese modo mi equipo. Con el primer equipo canario de la Fórmula 1. Cuando se dice lo del equipo canario, a mí me hace gracia porque eh, lo primero que pienso es. A ver, ¿tengo aquí ya para sacar esto? Creo que lo tengo que quitar esto. Y una de las cosas que. Veo, veo que aquí tenemos un bonito bloque V8, supongo yo. Tenemos un bonito bloque V8. Vamos a poner el cacharro este. Porque aquí ahora sí que vamos a. Se puede. Ahora que tengo ya el taller puesto a tope no, es eh, retirar. Retiramos el motor, ¿vale? Se lo hemos quitado. Ya no queda nada. Aquí ya no queda absolutamente nada y lo que vamos a hacer es repararlo. La parte que no se puede que no se puede, eh, digamos, desmontar y reparar a mano, lo que se puede hacer es esto. Nos gastamos 500 y de repente empieza aquí a saltar chispas. Y tenemos aquí la carrocería, ¿vale? Tenemos aquí la carrocería. Ahí mira, si no si no lo he quitado todo no le he quitado todo. Me quedaban aquí los fusibles. Una mierda más por aquí. Ahora sí que ya está todo quitado. Solamente tenemos lo que es el armazón, el chasis. Eh, yo creo que, en, en cierto modo, en el coche original se debería de poder quitar alguna pieza más, ¿vale? O sea, aquí esto está muy, muy pelado, digámoslo así, ¿no? Eh, Debería de poder quitarse alguna cosa más, por ejemplo, el salpicadero, ¿vale? Pero en el juego por ahora lo dejamos así. Si lo llevamos a limpiar, porque ahora mismo debería estar totalmente, no, totalmente limpio, o sea, sin óxido ni nada, si lo limpiamos vamos a ver el color que tiene debajo, ¿vale? El coche es de este color. Simplemente lo cambiemos. Judith lo aprueba, lo sé. La matrícula trasera, que eso no es ni matrícula ni es nada Por cierto Vale, pues lo vamos a llevar Nuevamente a su sitio Y ahora llega, bueno, vamos a intentar Reciclar, aunque me parece que, que no, no nos va a merecer la pena, eh Pero, aquí se puede reciclar Estas piezas, todas estas piezas, que no son muchas La verdad Vamos a ir reciclándolas porque en el fondo no nos vamos a ahorrar mucho. Bueno, falta, nos falta desmontar las par la parte interna del motor. Que ahora mismo lo vamos a poner en el torete. Para trabajar más cómodos. Y valoraremos. Porque también hay otra opción. Que es pasar de todo. Y buscar. Digamos piezas. Todas nuevas. Vamos a intentar hacer este. Más que el car. Vamos a, util vamos a intentar utilizar el mayor número de recursos posibles. No creo que vaya a subir las piezas de nivel, porque para eso hace falta... Esa parte no la tengo yo muy bien entendida. El tema de las piezas azules, esas, eh, que se usan para mejorar la calidad de una pieza. Pero sí lo que vamos a hacer es intentar meterle eh, piezas tuneadas. Para. Eh, para que el rendimiento del coche, una vez salga de nuestro taller. Para, una vez que salga de nuestro taller, sea mejor que el de fábrica. Vamos a darle ese, baño, ese valor añadido. Vas a un tuning, ya lo tengo todo. Aquí es. Va a ser uno de los primeros experimentos que haga buscando piezas totalmente tuneables. Sí que lo metí en el primer coche que mejoré, que no era un coche que estaba desahuciado. Pero, bueno, espera, no, sí, lo cogí lo cogimos de un. Lo cogí de, de desguace. El Civic Coupe, que era del. del no es el EG, era el EK, creo. Vale, vale esa, esa se ha sido la Vale, y aquí solamente podemos reparar una puerta. Vale. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es quitarnos todo lo que esté mal. Lo vamos a vender. Tenemos aquí el motor V8. Oh, eh. aquí Tenemos aquí un V8. Ahora le vamos a ir quitando todas las piezas. Vamos a vender todo lo que esté por debajo del 50%. Nos vamos a quedar solamente con las cosas buenas. Las llantas también las vamos a vender. Bueno, y la, la suspensión también. No me molesto. Paso de ello, luego le daremos ese corte. Vamos ahora a desmontar esta pieza de aquí. Vemos que es un bloque V8. La culata se puede quitar. Que va con varillas y balancines. Hasta la tapa de balancines. Va con, con varillas y balancines. Es decir, el cigüeñal transmite a las válvulas. La, el giro y se abren las válvulas con balancines es una manera bastante arcaica de hacerlo digamos al principio lo pensaron de ese modo cuando empezaron a pensar en en eh, aumentar el número de de cilindros y claro cuando tú vas poniendo los cilindros los primeros motores eran en línea eran los cilindros uno al lado del otro cuando, cuantos más vas poniendo, más largo se te va haciendo el motor. Y hay algunos motores muy viejos, y por ejemplo, motores de barco, motores de tren, vienen a ser así, eh, venían a ser así en pistones enormes, claro, pero venía a ser un motor de coche con los cilindros en línea. Yo tuve, por ejemplo, en mi anterior coche era un seis cilindros en línea, el motor estaba puesto de forma longitudinal porque era tracción trasera, y era un motor muy largo. Normalmente los motores suelen ser para entrar en el capo y ponerlos, digamos, de forma transversal, suelen ser de cuatro cilindros. Pero claro, si quieres meterle más cilindros, como lo haces, el espacio en el morro de un coche es limitado. Si recordáis coches como el, el Jaguar y e Type o Morgan, de estos clásicos, veis que el morro es muy alargado y los coches cada vez tienen un morro más corto. Entonces, ¿qué hicieron? Poner la disposición en V que te permite solapar un poquito cada uno de los cilindros, ¿vale? Porque si no, el, el número de... Si tienes que sumar esto más esto detrás, se te, va, se te va de distancia, se te va de tamaño. Tenemos aquí el árbol de levas, que ese árbol de levas empuja los balancines. Que conste que yo no soy mecánico. ¿eh? Pero esto lo sé porque me gustan los coches. Mucho. Pero muchísimo. ¿Vale? Lo ponemos tal que así, lo ponemos boca abajo. Y esto es como el Surgeon Simulator este. Menuda, menuda castaña de fuego, por cierto. No me, lleve, no me llevaba bien. Eh, ya me compré la camisa de Mercedes. La camisa. No, no. No quiero parecerme al, al icono del VLC, por favor, no. Me meto el espérate, que me estoy perdiendo. Basafurgo. Ah, espérate, que estáis. Perdón. Madre mía. Hamilton haciendo la pelota y era todos los. A todos los, los holandeses. No haber echado a Verstappen de pista. Y no te verías en este marrón. Y quitamos el embrague. No me estaba dando cuenta. Que es que no todas estas piezas están eh, unidas al cigüeñal. Y ahora quitamos el bloque motor. También. Y lo que vamos a hacer es... Una de las cosas que podemos hacer es mirar. Naranja papaya. Eh, es... Tenemos el motor base. Este coche permite la instalación, según se puede ver ahí, de un montón de motores V6, ¿vale? Y eh, podemos meterle de un carburador, podemos meterle de dos carburadores con supercargador, o digamos que sería en, en Estados Unidos los coches no iban con el turbo. Ya sabéis que el turbo coge los gases del escape, mueve una turbina y esa turbina mete aire comprimido en, los, en, en la admisión, ¿no? El supercargador venía a ser un poco como. Algo similar, pero no cogiendo los tubos de escape, sino cogiendo la fuerza del propio cigüeño que va girando y eso lo que hacía era, por otro lado, me meter aire a presión por, digamos, pero con ese supercargador, no cogiendo los, 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 los gases del tubo de escape. Creo que Mercedes durante mucho tiempo utilizaba el compresor, ¿no? que venía a ser más esto que un turbo, como bien conocéis. Y luego tenemos el, el V8OHV, yo algunas de estas terminologías no las llego a pillar. La cuestión es que yo sí si me... Bueno, primero vamos a repararlo, perdón, que no, no me he dado cuenta. Hacemos la culata. La reparamos. ¿Por qué el motor es amarillo? Joder, macho. Eh... Hay que comprar un montón de piezas, ¿eh? De hecho, el cigüeñal yo creo que va a ser una de las piezas que intentemos mejorar si se puede. En la tienda de piezas mejoradas. Eh, porque aquí a la hora de comprar. Si nos vamos aquí al túnel. Tenemos, no, no tenemos bloques de motor. Ah, sí, sí hay. No, son culatas. Eh, pero bloques no hay. Son todo culatas. No penséis mal con ese nombre. ¿eh? No lo puse yo. No, el, bloque, el bloque motor no, no se puede comprar, digamos, dentro de esta tienda. Vale. Entonces lo que vamos a hacer es. Vamos aquí. Vamos a crear un nuevo motor. Ese nuevo motor tiene que ser un V8. Y aquí es donde podemos poner, por ejemplo, este, el V8 Supercharged. ¿Vale? Porque es uno de los que nos permite poner. Vamos a ponerle el Supercharged, Elegimos el Supercharged Y ahora cuando nos pongamos, le añadimos. No tenemos el, el bloque motor. Este bloque motor. ¿Cuál tenemos? El OHVC. Vale. Tenemos el V8. OHV, OHV, OHV supercargado. Con dos carburadores. No me gusta. Va, ah, venga, va. Vamos. Vamos a intentar montar este. ¿No? Me estás vacilando. o OHV, si no, es el que tengo. Ay, pero es el C, eh... pues sí, a todo. Más. O sea, vamos a volver a vender las piezas. Todas vendemos esto también, el cigüeñal, la tapa, la cul Vale, empezamos de cero. Ponemos en más. Lo malo que tiene el montarlo aquí es que no te permite el. 2500 euros que nos vamos a meter ahí. No te permite utilizar la herramienta de la tablet, que es una de las eh, cosas más útiles que tiene este juego a la hora de hacerla, digamos, el montar las cosas. Porque estás aquí, metes las cosas en, en la lista, en la, en la wishlist, digámoslo así, la, la wishlist de Amazon, y automáticamente. Eh, le das aquí y puedes comprar las piezas. Luego lo veréis cuando estemos eh, cuando estemos montando el resto. Cuando estemos ya en la parte del coche que podemos eh, venir aquí y comprar. Cigüeñal, no filtro de aceite, no el alternador, sí lo vamos a poner de potencia. Esto lo podemos quitar ya. La bobina encendido también. Venga va. Vamos a ir. Y la bomba de dirección asistida también. Plan tuning. O sea, vamos a tener una. Una. Una dirección asistida turbo. El cigüeñal. Y el filtro del aceite. Filtro del aceite no hay turbo. No hay turbo filtro del aceite. Venimos aquí. Le vamos poniendo las cosas. Bobina de encendido, El alternador. Tune up Ahí. Taca, taca. Vamos para allá. El filtro del aceite. Ahora me estoy dando cuenta que tengo el motor al revés. Ya decía yo que no le veía la forma. El cigüeñal, ya ahora aquí en el cigüeñal será cuando empiezan a salir cosas y la dirección asistida, tune también, ¿vale? Y ahora empiezan a salir más piezas por aquí, el filtro, espera, ¿el filtro de combustible no lo he pillado? No, vale. El árbol de levas y es cuando vamos a empezar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos aquí un par de, mierda, a ver, ponte aquí, eso es, cojinetes de cigüeñal son 3 y luego el sombrerete de la biela, el pistón con biela tiene, un, tiene también un cacharro digamos que lo abraza digamos que lo une a cigüeñal luego lo, le echamos un vistazo, tengo aquí las cosas que tengo que comprar, vamos a ver por aquí también tengo alguna cosa más, volante de inercia perfecto por aquí ya me parece que lo tenemos todo asignado vamos al tune-up filtro de combustible, también tuning ahí árbol de levas vamos al tuning cojinete con biela tenemos que comprar 8 hoy pistón con biela y los aros ojo los aros cojinete del cigüeñal no hay aquí volante de inercia sí y vamos a ver si tenemos es el cojinete del cigüeñal no es el eh... anillos no los anillos no hay aros no, no. vale hay pistón hay que, lo malo de que tiene esto es que hay que, me, hay que ponerle bien... Vale, pistón con biela, y pistón con biela... Es V8. No, bueno. Eh, mierda. Anillos. O aros. Era anillos. No ves. Es que era anillos. O de anillos... Ahora me, me entra la duda de si es este o este. Ahora lo no, vamos a ver. Cojinete del cigüeñal. Y... Pistón, no, pues ese. Ah, bo, bo, voy a tener que meterme aquí primero. Pistón con biel es juego de anillos. Es juego de anillos. O sea, lo estaba haciendo bien. Es, es juego de anillos. Juego de anillos. Cogemos 8. Los anillos son, digamos, lo que hacen que el cierre entre, el, entre la cámara de combustión y el resto sea estanca. Y no haya. Porque digamos que el, el, los, los pistones van, van bastante apurados, por eso hace falta lubricante. Pero esto también lo que hace es intentar que ese, ese cierre sea eh, más hermético. Ya estamos poniendo aquí los pistones tuning. bueno, o sea, que las cosas cada vez son más caras. Yo tengo que ir a, 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 a tráfico a ver si, si sacándome la licencia de iRacing me renuevan el carnet. Pero para eso también tengo que jugar iRacing. O sea. Vale, es el sombrerete de la viala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No tengo sombreretes, ¿no? No tengo sombreretes. ¡Sombrerete! Eh, los títulos no <laughs> tienen Smart Delivery tampoco. Me parece muy mal. Alguien les diga algo. El árbol de Levas. Que tenemos aquí el árbol de Levas Tuning. Y tenemos aquí ya las culatas. Y el distribuidor de encendido que tampoco lo he pillado. Pero también lo meto. Culata. culata. Por si acaso, eh, viene bien. Eh, porque me ha pasado ya de coger una pieza y resulta que en, u, en, en un motor en V resulta que las piezas de este lado no son iguales que en esta. dices, va, dos. Contro dos. Y luego resulta que no puedes ponerlo y tienes que andar comprando demás. Ya veremos cuántas piezas eh, mal compradas eh, nos, nos comemos, eh. Cojinete de cigüeñal, hemos dicho esto, esto ya estaba puesto. Sombrerete de biela, vamos a ponerle 8. Distribuidor de encendido aquí no hay. Culatas. Tengo que mirar y disco de embrague. Voy a mirar antes de comprarlo aquí. Voy a mirar distribuidor de encendido. Aquí se, esto sí sabía que había. Culata. Tengo que comprar 2. Y disco de embrague, 1. Vale, y dentro de lo del encendido. Quitamos esto. Dentro de lo del encendido debería haber unas piezas. Nunca me acuerdo. Nunca me acuerdo y suelo preferir eh, hacerlo a mano. Vale. Le ponemos aquí. Ya por esta zona estamos yendo. Bien. Podría haber puesto el speech chat. En un principio, mmm, curiosidades del, del tema de, supongo que todo el mundo más o menos sabe cómo funciona un motor de cuatro tiempos. Y cómo mmm, la, la gracia, el ingenio de esta ingeniería, que ahora la están sustituyendo por baticaos con ruedas, es como defino yo a los putos coches eléctricos. Eh, a ver, lo he metido. Disco de embrague. Hacer este disco de embrague. Esto ya estaba en principio. Vale. Ahora tenemos aquí el plato de presión. pero combustible también lo he comprado. Sí. Y las culatas también. Eh, vamos a dejarlo así. Madre mía, la de tornillos que hay aquí. Ahora cuando ya pongamos la tapa del cárter. Cuando pongamos la tapa del cárter. Daremos la vuelta al motor y lo veremos por el lado correcto en la posición correcta. Tornillos Everywhere. Sí, pero ya tengo el, al. Tengo al personaje ya evolucionado al nivel. Ultra experto de, de puesta de tornillos, la tapa del cárter, como que no, no va a estar en tuning, ¿vale? Es ¿No? una puta tapa. Pero vamos a empezar a hacer ya lo que quiero también darle un poquito, que estuve entrenándolo de fin de semana, darle un poquito el color del basa Hound. el color del taller, para que sea identificable. Las piezas que, que, bueno, que, que vienen de aquí. Que vienen de nuestro taller. Que es un motor que tiene nuestro sello. Vamos allí. Y es que dentro de las opciones de pintado tenemos la opción de pintar las piezas. Y no puede ser de otra manera que la tapa de... La caja de fusibles no, pero bueno. Ahora por ahora vamos a... Con la tapa de cárter la vamos a poner color verde así en plan eco. Porque ahí va a caer todo el aceite y hay que, eh, eh, tiene que ser ecológico. Es aceite ecológico. Es aceite... Mmm del bueno y veo que no, no puedo pintar más piezas a de cambios vamos de rojo aunque no sé si voy a poder poner esta bueno no sé si me he gastado mil euros mil, mil créditos por, por gastar igual luego no sé, me, la, me la pongo de sombrero verde botellas Tom Martin vaya vaya José Manuel. Le ponemos aquí. No puedo poner, por lo que he visto, eh, pintar los tubos de escape y cosas de esas que dices, bueno, vale. Vamos a dar la vuelta al motor. Y dos. Y ya lo tenemos así un poco más reconocible, ¿vale? Eh, tenemos la tapa de abajo. No puedo pintar los tubos de escape. No me parece bien. Parece nada bien. Yo creo que se deberían de poder pintar. O pues no lo he visto yo. Aquí, esto ya empieza a parecer potente, creo yo, ¿eh? Y esto ya empieza a oler a potencia. Vale, y aquí tenemos el colector de admisión compresor, bien. <laughs> bien, vale. Y las varillas, que son 16. No, son 16. Eh, y los balancines, ¿vale? Y luego tenemos bujías, que son 8. Vale. Hemos dicho. Nos vamos, bujías, 8, hay 8 pistones, hay 8 cámaras de, de compresión, varilla de empuje no hay aquí, colector tampoco y la cadena de distribución tampoco, me tengo que ir venir para aquí. Vale, hemos quitado la bujía, cadena de transmisión por ahora va una, que es la que lleva el, la, el giro del cigüeñal al árbol de levas. Tenemos luego el colector de admisión, 1 y varilla de empuje hemos dicho 16. Dieci, Dos por cilindro. Y luego tenemos los balancines. Eh, no, tapa no, solo el balancín. Balancín, perdón. Balancín. No, tiene que ser en el otro lado. Balancín. Aquí tenemos. Eh, mierda, hay dos. Tres. Bueno, podría ser este. Así que tenemos que esperar. No me quiero anticipar. Vale, eh tenemos una pieza. Lo malo que tiene también es esto, ¿no? El, el hecho de no poder hacer una wishlist con todo, o que salga una wishlist de qué piezas hay en este motor. Huele a potencia 20K, sí. Y esto lo vamos a poner blanco mate. ¿Hay alguna cosa aquí que pueda... Sí, la pinza de freno, eso luego. De todas formas, es este coche... Al, al ser un coche clásico, las llantas normalmente, las llantas que se le ponen a estos coches, no suelen ser, digamos, de las que se ve la parte del buje y tal. O sea, suelen ser mm, llantas más que cubren bastante más el... Uy, me parece que tengo visita... Bueno, visita no. Un momento. ¡Uh! ¡Hostia, el compresor! Esto huele a potencia de verdad. Vale, ese es el balancín normal Podríamos haberlo comprado Vamos metiendo aquí las varillas Ahora os explico un momento Porque creo que tengo que atender Tengo que atender una cosa Esperadme un momentito Que ahora vuelvo Lo siento, vale, decía que estoy que tengo que atender a que venga un paquete. Perdón, me disculpa por el, la pausa. He escuchado el timbre, pero es que resulta que los repartidores ahora con el covid hay algunos que son de estos que les pesan los huevos mucho y te sueltan la de baja a por el paquete. No, no tengo por qué bajar. De hecho deberías de por lo menos subir, dejarlo en la puerta y tocar el timbre. Y tienen los huevos de decir que te lo dejo aquí en la puta calle. Y dices, menos mal. Eh, que al final no era fama. Dices, pero, a ver, señor, suba, él en la puerta y la bese. Te digo que con el tema del COVID, eh, la incompetencia en algunos ámbitos se, ha, se lleva ya a niveles insospechados. Eh, creo que hay mucha gente en el palo que, que podría hacer esa labor bien. Y no sé. Se... No sé, es una cosa. Pero bueno, es lo que hay. De esta salimos mejores. Era. Es, mira que se suele. Eh, eh. No, no, yo estoy loco, yo estoy loco. Estoy loco. Pero no, no suele ser contagioso, la verdad. Y yo sepa, no es contagioso. Eh, hemos cogido los balancines. Son 16. Ahora os explico el tema de los balancines, que es una historia muy bonita. De cómo se les ocurrió llevar la fuerza... Uy, llevar la fuerza, digamos, el giro al árbol de levas. En muchos coches ahora el árbol de levas está en cabeza y directamente ese árbol de levas empuja las válvulas pero antiguamente el árbol de levas estaba al lado del cigüeñal movías el, el, el árbol de levas con esto con esta cadenita de aquí tenemos aquí el cigüeñal que es lo que se mueve que es lo que rota con las explosiones digamos con los cuatro tiempos los pistones van suben bajan suben bajan suben bajan y van haciendo girar ese cigüeñal ese cigüeñal con esa cadena mueve el árbol de levas y ese árbol de levas lo normal suele ser que abra las válvulas ya sabéis que están las válvulas de admisión y las válvulas de escape y van con sus tiempos. Hay cuatro tiempos. Hay en dos momentos. En un tiempo está la válvula de admisión abierta. En otro tiempo está la válvula de escape abierta. Pues claro, dices, tenemos que llevar todo eso arriba. Porque las, lo, las válvulas están aquí. Y tenemos el cigüeñal aquí. Y lo que hicieron fue poner estos, estas varillas desde el cigüeñal que empujaban este balancín este balancín que es lo que comprime esto y abre la válvula y dices anda que no hay que buscar hay que dar vueltas a las cosas pero fue una solución muy, muy interesante la verdad ahora lo que se suele hacer es en vez de tener esa cadena desde ahí abajo se sube la cadena hasta eh, hasta unos rotores que hay arriba en cabeza donde está el árbol de el árbol de levas y ya directamente el árbol de levas actúa sobre el, eh, la válvula. Aquí no, esto. Vamos a ver eh, por aquí que tenemos más balancines de estos. Claro, dices, eh, qué coñazo, ¿no? Andar poniendo balancines en. Pues solo nos faltaría que fuese una, una, unos balancines en un V12, una cosa así. Porque tienes que poner 32 balancines y 32 varillas y. Es increíble. Dices, esto, esto se hace en un tricilíndrico. Ya ves tú la tarea enorme. ¿Qué hay que hacer? Es una de qué guapo un V8 hasta que lo tienes que reparar tú. Eh, y te toca. Vamos a ver si hemos puesto aquí la tapa de distribución ya. Balancín, ¿no? No necesito compresor, eso sí. La tapa de distribución, que es esta de aquí, ¿vale? El cojinete de empuje del embrague, que está en el otro lado. La tapa de balancines, que tenemos una ahí. Y una aquí, ¿lo ves? En este caso, las tapas son dos tapas, las dos tapas son diferentes. Vamos a ver si hay cosas de tuning por aquí. El compresor, no, que pues es raro, ¿no? Vale, pues eh, todo a la tienda normal. El compresor, 2000 pavazos de compresor, ¿vale? La tapa de distribución, una. Coginete de embrague, uno. La tapa de un lado, que es la que tiene la tapa del aceite. Y por el otro lado tenemos la tapa que no tiene tapa, ver, tapón del aceite. Y ya está. Y ahora lo que tenemos que hacer es, como podéis esperar, irnos por aquí y pintar las tapas de balancines. Y como esto es un coche de Bassahound, pues una en rojo. Y la otra... Verde. Uy, verde, ya lo he pintado de, de verde. Vale, gracias. Era la imprimación que no venía. Eh, vamos a ver si hay alguna cosa más que podamos pintar por aquí. La tapa de distribución, por ejemplo. Blanco, venga, va. Y mate. Perfecto, vamos para allá. Así estamos dando el, el estilo del Ganky, del, como es pasajado un Monkey Garage. ¿Verdad, José Manuel? Tenemos aquí una tapa. La roja. Que prácticamente podríamos pensar también. Alguno dirá, coño, está montando un motor Ferrari. Pero no. Compresor. Capturadores de dos cuerpos. Aquí la bomba de agua. Tenemos aquí la poder del cigüeñón. No sé si alguna de estas piezas no. La tenemos igual. Estamos comprando todo. Estamos comprando todas las piezas. Y en principio alguna puede que tengan en el almacén. Pero vamos, que no me estoy molestando nada, 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 nada. Eh, tengo que meterle por aquí el cojinete. Que se me olvida. Que son esas piezas pequeñitas que luego no, la, no te acuerdo de ponerlas. Igual que la pieza esta que tengo aquí arriba. Que no sé si la he puesto ya. Es que ni siquiera la he comprado recuerda de de agua, el y esto. ¿Vale? Pues vamos para aquí. Cargador. Aquí. Esto sí. mira esto sí tenemos. Eh, vale, son dos. Dos. Esto es como cuando vas a unas llantas todo guapas. <laughs> esto ya es. Y además es que sabía que esta pieza estaba en lo del tuning. No, no entiendo por qué se me ha escapado. La bomba de agua y la polea del circueñal. Vale. Bien. Vamos a ver si podemos pintar las piezas. Suspensión hidráulica. Pues no sé si hay esa opción, José Manuel. Una de las cosas que, por ejemplo, he hecho en falta de este juego, y, y es posible que nos pase en este coche, es que lo estamos poniendo tuning, 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 y igual luego luego tenemos que ponerle detrás... No, esto no hace falta. Igual luego le tenemos que poner detrás freno tambor, y dices... Sentido tiene, y, y si quiero hacerle una conversión a freno de disco, ¿cómo lo hago? O no he llegado, o, o bueno, o vamos a tener que poner unos tambores de los buenos, eh. Carburador de cuatro cuerpos, uno. Ahí estamos. Ya huele la potencia, ya se huele, ya se masca la potencia aquí ponemos esto ya nos falta la tapa del distribuidor este vamos a ponerle ahora aquí la bomba de agua es curioso es que está parece que está al revés el, el tema este la, la polea de la bomba de compresor la, eh, la correa de distribución de accesorios en el fondo es el cigüeñal de diferentes bloques en el primero está la cadena con el árbol de levas porque quizás es la prioridad y luego tenemos otra pequeña otro pequeño lo diré eh, otro, otra, otras poleas que mueven otras cadenas o otras correas, y esas otras correas, de hecho, aquí nos va a faltar una con el alternador. Que, que supongo yo que será cuando le ponga la correa de agua, de, le ponga la polea del, de agua, o sea, de la bomba de agua. Eh, aquí no sé si tengo de estas cosas, esto sí, y los cables igual también, no, esto no. La correa tampoco. Vamos por aquí. Son dos de estos. Una. Vamos, esto de la wishlist y nos metemos otra vez en el motor. Estamos solamente en el motor. ¿eh? A ver, luego lo demás suele ser bastante más sencillo. Hostias, me acabo de dar cuenta de una cosa. Toma de aire, vale, vale. Va a ser el primer coche. Y ahora mismo estoy, me estoy, estoy pensando en una cosa. Aquí tenemos. ¿Cómo? <laughs> Como eh, la, la... Vale, eh, tenemos aquí el cigüeñal El cigüeñal mueve, aquí está la dirección asistida Es raro que todavía no me haya salido la correa Hacia el alternador Pero tenemos aquí la bomba de agua Que está unido a la... A la polea cigüe, a, del, del árbol de lepas por dentro Y el giro Es lo que mueve el compresor O sea, eh, esto ya es... Vamos a ver Ya tenemos por aquí, nos saldrán los cables de encendido Minuda barbaridad creo que no ya vale ahora me estoy dando cuenta de una cosa vale poco el capo directamente luego ya veremos el tema de los de los accesorios de las demás cosas que hay por ahí eh, de qué color va a ser el coche Lo dejamos como de la foto del tweet. Yo es que creo que ese color no le va a quedar nada bien. Ponemos cromo... Claro. Es toda la vida azul el Corvette, ¿eh? No eres de Corvette negro. O sea, en plan malote. No, ¿eh? Judith. Mm. a ver, eh, queda es muy tópico, tópico. Ahí tenemos la parte de arriba. Eh, puede resultar muy de tópico el, el Corvette Negro, ¿vale? Eh, a veces eso, esos elementos parece que están muy vistos. Corvette, al final no la correa. Puede dar la sensación de que esté muy visto ¡Ah! El típico corvet negro con cromados Ahí a tope, dices A ver, diseño clásico también, es verdad O sea A veces lo clásico ¿Ah? Lo ve ah, ah, eso queda muy mal no Siempre es malo Ser veterano O tener nivel legendario Bueno, yo todavía para el nivel legendario me quedan unos años ¿eh? Vamos a dejarlo ahí Bien, pues tenemos ya aquí. Nuest... Ahí va. No, nos falta. Tenemos aquí nuestra pequeña bestia ya, ¿eh? Ojo. Ojo. Que ya la cosa. Espérate. Tenemos ya aquí una, una, una pequeña bestia, ¿eh? Oye, ¿y por qué no le he cambiado el color? Al, al, al esto. Quizás porque como está en el medio, me va a fastidiar mucho elegir, tener que elegir uno de todos los colores. Eh, lo que va por el medio lo estaba poniendo blanco. Pero... Poner esto en blanco... Hay perla. Se puede retocar mucho el tema de la herramienta de color, que me estoy dando cuenta ahora que. que en algunas ocasiones me estaba dando a la sensación de que el color por defecto quedaba como muy oscuro, como que no, no se veía bien. Se puede, se puede manipular muchos elementos de esa configuración de pintura. Y, y la verdad. Otro de los fallos que me lo comentó Judith. El tema de que no se puedan pintar los tornillos. Pues oye, tenemos aquí Nuestra bestia. A ver cómo se sienta. ¿Cómo le si Uy, ¿por qué he retirado yo el, el cacharro este? No es más que nada lo digo porque ahora da la sensación que podría ser que llevo el motor en el bolsillo, pero no. Realmente está en el almacén y utilizo esto para meterlo. Pumba. Ups. A ver, a ver. me he confundido. Oye, encajado. Encajado. que conste, yo voy a voy a eh, aquí estoy haciendo algo que va en contra de mis principios en cuestiones de gusto, ¿eh? Yo sé que a mucha gente les gusta mucho el tema del eh, que la admisión salga con ese pedazo de cacharro porque tiene un compresor enorme y habéis visto que el compresor se monta encima. Porque es un sistema no es un sistema muy complejo de, 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 de digamos de sobrealimentación. Pero ahí tenemos las, la, la admisión directamente entra por esos conductos cuando aceleras se abren. Vamos a quitarle el capo otra vez porque no me interesa tenerlo ahí el capo puesto. Eh, entra el aire por aquí, va a los carburadores y aquí tenemos el sobrealimentador que lo que va a hacer es in, darle su, dar un empujón mayor presión al aire cuando vayan a las cámaras por estos tubos que van a la admisión en cada cilindro. En cada pistón, bueno, que van a dejar en cada cilindro. Entonces entra el aire, pasa por los carburadores que es donde hace la mezcla con el combustible. Entra en. Bueno, y el compresor lo que hace es. Digamos, generar una corriente donde mete a presión, a mayor presión, el aire en los cilindros para mejorar así la calidad, la explosión. Ay, si sí tengo esto aquí. No lo quito. Vale, entonces ahora vamos, lo que vamos a hacer es ir. Añadiendo. No tengo esto. Tengo que añadirlo. Tampoco. Bueno, vamos a añadirlo todo. Banqueta delantera, no. Batería. De fusibles. Tiene que haber por algún lado aquí la bomba de depósito. Y aquí, como, ve, como podéis ver, aquí ya puedo... El esto ya no lo necesito. El C. Voy a mirar aunque no haya nada de esto. En principio no creo que haya depósito. No depósitos de, de líquidos turbos no hay, vale. Metemos el, el radiador C. Estos además, eh, estos coches además el, el líquido iba directamente en el radiador, así como los coches modernos tienen el, tienen un depósito que en el fondo es un depósito para el excedente eh, del circuito de, de refrigeración. Uy, Si no tengo puesta la cámara, perdón. Ustedes. Pues es que hay mucho que ver, pero aquí estoy vale pues ahora vamos a ir añadiendo las piezas esta es la parte que decía yo que en el otro lado ya podían implementarla más que nada porque de esa manera no tengo que andar saliendo entrando eh, darle comodidad al juego a ver una de las cosas una de las mejoras eh, importantes que han hecho en este juego que mira, tenía caja de fusibles en el anterior pero bueno vamos a ponérselo todo nuevo porque estamos haciendo una, una obra de restauración completa 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 ahora vale aquí vale tengo que ir aquí y ver los 1, 2, 3, 4. Vamos a ir uno a uno porque son diferentes tipos. Los meto en la wishlist. Ya me pongo aquí. Estoy en la de electrónica son 2 de tipo A, 3 de tipo C. ¿Qué pasa? Vale. Entonces, esto simplemente es enchufar. Y ya está. Ahora es cuando ponen la tapa. Uy, me falta algo, me falta algo. Anda, este que se ha escondido aquí. Cabrón. Este se había escondido aquí. Le falta el toque blanco. Sí, sí, la verdad es que sí. A ver, esto se ¿sí puede hacer. Sí. ¿Quieres el coche en blanco, Judith? Sí, un, un, un corbete en blanco. Vale, no tiene Eclipse. ¿Vale? No tiene clips Estamos bien. Vale, por aquí creo que faltaría. Aquí igual la puesta en marcha. Eh, con suerte la puesta en marcha está dentro de la caja, no tengo que andar eh, buscándola. Vale, eh, creo que por arriba hemos terminado. Pues ahora nos vendría... Mira, el color este cremita. ¿Eh? Parece que le puedes pegar un mordisco al coche. Vale, entonces ahora nos ponemos en el modo construir. Digámoslo así. No sé si alguna de estas piezas, por ejemplo, aquí las manguetas las tengo ya. Eh, pero ahora tengo una duda. Bueno, las manguetas yo creo que estén en, en el modo tuning, no creo que haya. Cubierta de freno solo tengo una. Meto una por aquí. Buje de rueda, tengo los dos. Va bien. Más que nada, reciclar esas piezas que hemos reparado. De aquí necesito dos. Eh, semibastidor el semibastidor no lo tengo tengo la caja de dirección si la tengo las barras de dirección no tengo ninguna de las dos uno y dos una de las cosas que me parece que voy a tener que buscar va a ser eh, los cojinetes esto hemos dicho que estaba ahí vamos ahora piezas de, de, de suspensiones y tal es una otra de las cosas Que debería de que debería de mejorarse un poco cajas de cambios y aquí, aquí tengo mi duda ¿eh? porque quiero quiero hacer quiero hacer quiero hacer un cambio ahí quiero hacer un cambio ahí eh, inventario la caja de cambios lo que pasa es que igual la tengo que volver a pintar eh, vamos a hacer la añadimos a la lista, vamos a la tienda, nos vamos a cajas de cambio. Esto va a ser la primera vez que lo hago. Toma 3.600. Va. Eh, no pasa nada. La tengo que pintar otra vez encima. Eh, vale, si mi bastidor no lo he comprado. Vale. Eh, mido a la tienda. Vamos a la tienda. Ahora nos vamos a la Car Part. Esto, uno. Dos como ya digo es como ir a la frutería y decir ponme dos de estas tres de estas y cuánto cuesta ¡Tay! estamos restaurando un corvette c3 una bestia parda que de veras es que aquí ahora mismo podría estar currándomelo un poco más creo yo, ¿eh? podría estar pintando vale no me faltan casquillos de estos vamos a meter unos cuantos que en el fondo con uno me vale, yo también soy la hostia eh, Y luego hay unos que son casquillos pequeños Casquillo elástico pequeño vamos a poner y Hay que comprar unos cuantos porque hay un montón de ellos Si sobran Bueno, son caras tampoco Y el pequeño Casquillo elástico Vamos a hacer también lo mismo Pues ahora en un principio no nos debería dar problemas a la hora de montar estas piezas Barra de dirección, nos va a faltar la rótula de dirección, fácil. Efectivamente, la rótula de dirección, que no está. La suspensión la tenemos que meter. La, tira, la tiranta tampoco vamos a tener ninguna, siempre pasa. Siempre pasa. El dibujo de la rueda teníamos, sí. Todas estas piezas podríamos estar pintándolas, pero eh, por fuera le quiero dejar un estilo un poquito sobrio, ¿vale? Eso que hemos hecho, ya digo. Nos hemos pasado un poco más de la cuenta, de lo que a mí me gusta, en el tema de ponerle la admisión así a lo bestia. Sí, no, ahora vamos a tener que atornillar unas cuantas, ¿eh? Que conste que por ahí hay cosas que son... De hecho, ayer probando, me encontré con un... Ay, no lo he comprado. Encontré con uno de los mods Que era una, un mod de modificación del, del Golf Que te viene con... Bueno, eh, yo tengo una... Luego... Eh, igual, eh, abro debate Porque hay un... Hay un vehículo Que a mí me da la sensación de que le han puesto el mod, le ha puesto como que es eh, un Volkswagen Golf, pero personalmente creo que no lo es. Para mí es un Lancia Delta. Lo que pasa es que es eso: da la sensación de que es un Volkswagen Golf porque el perfil es del Volkswagen Golf, pero las ópticas traseras, la parte trasera, el diseño es, eh, es, es un Lancia Delta. O sea, por mis huevos es un Lancia Delta. Es lo que tienen los juegos que no tienen, digamos, licencias oficiales. Y, y bueno, ahora pastillas de freno y las pinzas de freno. Ya digo, en este coche la. Vale, una, dos. Creo que atrás va a ser tambor, así que no quiero. No quiero meterme mucho en eso. Pastillas de freno les hemos dicho que no teníamos. La tiranta está así. Vale. El amortiguador. La suspensión de doble horquilla. Vamos Pastillas de freno. Esto no hay. No hay. Eh, esto todo va. Eh, hay cosas que dices. Es raro que no haya, por ejemplo, lo que dice lo que ha comentado José Manuel antes. Eh, lo que ha comentado José Manuel antes es que haya, por ejemplo, la opción de. De ponerle suspensiones neumáticas, por ejemplo. Montamos el amortiguador. Digo, como este coche la llanta no va a ser abierta, vamos a dejarlo esto así para abrir el dibujo de la rueda y en el momento que lo pongamos el dibujo de la rueda nos permitirá poner la llanta. Pero no lo vamos a hacer ahora, no vamos a acabar toda esta labor que tenemos por aquí de montar para ver luego qué llanta le vamos a poner. En un principio yo creo que le vamos a poner una llanta lo más, vaya hombre. Cierto que solo tenía una. Y atrás creo que va a tener tambor. Y por ejemplo, es todas las cosas que digo, ¿por qué no me dejáis eh, cambiar eso? No, no hay elementos para en los que trabajar. Vale. ¿Cómo viene a pasar? No puedo ponerle la caja tuni Porque. En principio ten tenemos esa caja que nos ha salido una pasta. que tenemos un montón de eso. Tenemos esta caja que en un principio debería estar. Debería de estar, debería ser apta. Es pues como esta, pero tuning. Pero no nos deja. De hecho, para colmo nos dice que no hay elementos con los que trabajar. Espérate que me la ha liado. Porque la caja de cambios que he buscado es. No, está bien. Es la misma. Creo que como hemos cometido un error de cálculo, y es que la caja de. Ca... Uy, esto, esto sí se ha La caja de cambios que hemos, eh, que hemos sacado es la del motor anterior. Y la caja de cambios nueva no es la misma. Y hemos cometido un pequeño, gran error. El primero. Grande. El primero grande. Porque la caja de cambio que le corresponde es esta. No la que compraba antes. Y vamos a tener que comprar esta otra vez. Vale, que luego se vende y ya está. La pieza flotante, sí. Entonces, vale, metemos la caja de cambios esta, que además no es tuning. Me parece raro, ¿no? Me parece muy raro. La puesta en marcha que igual hasta tengo. De hecho, te tengo que tener en el taller, tengo que tener. Eh, en el taller tengo que tener cajas. De estas. Y voy, voy a guardar las otras cajas de cambios porque igual me, me viene me, me tengo luego que acordar que tengo aquí todo esto por aquí. Porque... Puesta en marcha tengo aquí, V8. Me tengo que acordar que tengo aquí... Piezas de todo tipo, de todos los colores, también. Poco a poco, de todos los colores. Esto no lo habíamos vendido. Bueno, al final lo he metido en el taller, da igual. Estas son piezas de este coche, no pasa nada. Vale, venga, vamos. Eh, estábamos en la puesta en marzo, Se lo he hecho, que tenía ya una ahí. Taca, taca. Y nos vamos a empezar a acercar hacia atrás. Fíjate, ¿no? aquí, detector medio, detector trasero y vale, le metemos el eje motriz, no sé si aquí es donde, no, aquí dos, estas dos piezas no, esto tengo una pero me falta la otra, el muelle trasero, el muelle, muelle trasero tengo y la copela trasera también, depósito de combustible que también tampoco lo tengo, El eje rígido, este. Los dos. Así que lo he metido para nada. Y plástico. Que no había más. El eje de transmisión. Vale. Pues vamos aquí. Vamos a. Esper esperemos que aquí haya. Tubo delantero colector 2 no. Silenciador medios 2 traseros no. Soporte buje de rueda no. Muñe trasero no. Soporte muelle de depósito de combustible, tampoco. Eje de transmisión, tampoco. Esto igual, igual ahí me he confundido. Y sí que es uno. El de combustible uno. Y el eje de transmisión uno. Y es eh, copela de la, de la suspensión trasera dos. Fijo que tengo una, ya verás. Vale, el buje. E digo, aquí ahora mismo el buje de rueda 3. Me falta uno. El, buje de rueda 3, el eje de transmisión trasero. Tengo los dos. Perfecto. Disco de freno, no tengo uno y dos. Vamos a poner. Vamos a ir poniendo aquí. La parte del, del escape me, me fastidia mucho. Que no pueda ponerle el escape entero de, de rendimiento. El silenciador de rendimiento, pero. Vale. Suspensión trasera. No hemos, no hemos cogido. El depósito de combustible. Lo lanzamos desde aquí. El eje de transmisión. Tornillitos por aquí. Y tornillitos por allá. Vale. Vale. Tenemos la placa de ballesta. Tenemos una. Nos faltaría otra. Alarcones. Tenemos uno. Nos faltan tres. Fijaos, es un sistema súper arcaico. ¿Vale? El, el tema de sujetar una pieza con dos abrazaderas. Y estamos hablando del eje de transmisión. ¿eh? O sea, que estamos hablando de lo que, lo que lleva realmente. Lo, a ver, dentro de este. Tenemos, este, tenemos el, el motor cigüeñal, la caja de cambios. Todo esto lleva la, el giro del cigüeñal hasta aquí, donde hay unos satélites que transforman el giro. De esto en el giro de las ruedas, pero hostias, eh y lo sujetas con un par de con un par de abrazaderas un poco más y salen, y salen los del bimbo ¿sabes? antiguamente se hacían las cosas un poquito bestias como puede ser por ejemplo una suspensión de ballesta eh, no nos podemos engañar una suspensión de ballesta que en el fondo es bueno, lo que resista el, el eje de transmisión y orden buje de rueda 3, era 1, espérate Seguro que no lo he cogido ya. Vale, vale, vale. vale. Eh, disco de freno, dos. tensión trasera, dos. Esto es uno. Y estos son tres. Esto ya lo tenía bien puesto. Una suspensión de ballesta es lo más vasto que te puedes echar a la cara. O sea, vale. Ah, pues no tiene pinzas también. Ah, mira tú, qué bien. Eh, no pinza. A ver si no me da problemas el... Mira, Me ha sorprendido. Tiene atrás, tiene pinzas también. Igual luego me dice. Aquí está ya la rueda. Eh, estas piezas. Porque me, me da la sensación de que todavía falta. ¿No tiene esta así? Oh, esto sería, sería muy, muy extraño, ¿eh? que tiene una suspensión de ballesta súper bonita y pues no no la tiene. Ya o sea, solamente se basa en estos dos muelles y ni McPherson ni hostias. Interesante. Esto tiene que pegar unos bailes. Sabemos que los coches americanos no están hechos para curvas, pero joder. He visto, visto carruajes de en la época de, de Arturo que, que tenían una suspensión más mierda no sé solo que necesito uno de estos Ups. Copa de combustible esto me voy a ir aquí La llanta ya directamente, vale. Me falta la Larcón de aquí. Tonterías como esta de, de que te falta una cosa. Eh, suele ser muy habitual dejárselas y luego intentas vender el coche sin una pieza, ¿no? Bueno, no te deja. Bueno, a ver, venderlo sí, pero, pero por ejemplo, en las reparaciones no. Vale, pues en un principio. En un principio, la parte mecánica del coche. Ya la tenemos. La parte mecánica del coche, y ya está. ¿Vale? Nos ha llevado una horita. Ahora llega lo que a Judith más le gusta: las llantas. ¿verdad? No, ya digo que en este caso es bien. Tenemos que pasarlo, recordemos, de fábrica, nos lo indica aquí: 498 caballos horsepower, caballos de vapor, a 4285 revoluciones y tenemos un par motor. Es pues una puta burrada, señores. ¿eh? De 936 Nm. Es una auténtica burrada. El par motor de este coche es una auténtica burrada. Y si queréis eh, comprobarlo, solamente tenéis que ir a la ficha de vuestros coches o mirar un poquito cualquier análisis de un coche y empezar a ver que los coches modernos, estamos hablando de un 2 litros, una cosa así, pues tienen entre 200, 350, ya 400. Son coches potentes. 400. Y modernos son 936 de fábrica. Lo que quería mirar que me he liado es aquí tenemos los 225 60 15. Vamos a hacer una cosa. Estamos hablando de un muscle car. Rueda trasera tracción, rueda delantera dirección. En esta clase de coches normalmente, en los raros que no lo ponga, la rueda trasera suele ser más gorda. Le vamos a montar una 255 atrás, ¿vale? Y una 225 adelante con eh, llanta de 17 atrás hmm, hostias no llanta de 16 o llanta de 17 atrás y llanta de 15 adelante de... no vamos a ponerle 16 16 normalmente yo suelo Rueda atrás más grande con una llanta un poquito más grande y adelante una llanta más pequeña porque eh, la banda del neumático lo que es digamos la parte lateral del neumático tiene un poco el efecto te permite agarrar más el, el coche porque tiene es parte de la suspensión digamos así cuando giras esa parte se tuerce mientras el neumático va agarrando entonces el poner en la rueda directriz un poquito más de, de ancho aumentarle esto con respecto a la rueda trasera puede ser bien otra cosa que tiene es que si la rueda trasera al tenerlo menos eh, aguanta menos ese, ese, esa flexibilidad, tiene menos flexibilidad, también derrapa un poquito más, de manera que estamos hablando de un coche que se agarra bien adelante y patina un poquito más de atrás. ¿Eh? Está todo pensado. Eh, pero bueno, vamos a intentar 2.55 atrás, 2.25 adelante. 16-15, 60-15 y lo otro sería. 55, 16. Es esta parte es la que yo no llego a calcular bien. Una pulgada, ¿cuánto, de, eh, cuánto reduce el, el, el perfil del neumático? Y lo ponerle duros. Eh, efectivamente, hemos dicho... Eh, mierda. Aquí es donde me lío yo. 255, 225 con llanta de 16 y 15. 255, 16. Voy a poner 55. Hemos dicho 2 de 16, 255 y era 60, le vamos a meter 50. Aquí ya digo que es la parte de la pulgada extra, cuánto de perfil le quita. Porque una cosa está en milímetros y la otra está en pulgadas. Y delante, 2, 15, 225, 60. ¿Vale? Por otra. Llantas. Rings. Bien. A la llanta de atrás le voy a poner un ET1. Que es la parte metálica que va hasta la llanta. Digamos, tienes el neumático, luego tienes como si fuese un enganche plano y luego va la llanta. Si le pones ET0, la llanta está, digamos, donde engancha, prácticamente, por decirlo de alguna manera. Y si no le vas poniendo mayor ET, va subiendo eso. De manera que tienes con un marquito, ¿vale? Veamos qué llanta le podemos poner: 2 de 16 con ET1 y 2 de 15 con ET0. A este, en un principio le quedaban bien este tipo de, de llantas, pero es que en este juego no son llantas, son tapacubos. Tiene la llanta de atrás y luego le ponen un tapacubos delante, queda, eh, queda de un cutre que mata. Pero bueno, a ver, nos tendremos que adaptar un poquito. Porque una llanta que sea así en plan europea o japonesa no le va a quedar bien. Y aquí, por ejemplo, también hay otros temas que dices: Esta llanta, por ejemplo, es más de un uh, lowrider que de un, de un coupé. Uh, más que el car coupé, digámoslo así. Hay algunos estilos que están bien definidos. Hay otros que dices: ¿Cómo pillo yo esto? Si tenéis alguna sugerencia, siempre podéis hacerla. Pensando en esta. Me falta, me falta la garganta. O sea, me faltaría el trozo ese. Aquí va a quedar todo muy fuera. Pero bueno, vamos a hacerlo así. Son dos de 16. Con ET1. ET5. ¿Vale? ET5. ¿Le he quitado 10 o le he quitado 5? Sí. He quitado 10. Vale. Contamos. A ver el experimento. Que es que no. Lo que vengo diciendo, esta será una de 15. Porque no tiene el ET. Vais a ver que luego las otras tienen aquí. Tienen ahí un, un pequeño margen. Equilibramos la rueda. aprovechamos el tiempo. Siempre una, una de las cosas que suele ser súper crítica en el tema de, de diseñar un coche o de, de darle, digamos, un toque personal es... Las llantas es un punto crítico, ¿vale? Porque las llantas te visten mucho un coche, pero también te lo pueden destrozar. Entonces ahora me vengo aquí. En la, ru la rueda trasera hemos dicho que es la de 2,55. 2,55, 50, 16. Otra vez 2,55. 2,55, 50, 16. Atrás un neumático más ancho para aguantar la potencia. ¿Vale? Y aquí... Falta algo por poner aquí. Pinete y el buje. Sí, ahora para la rueda. Y al final resulta que sí se ve la, la pinza. Bueno, se, se vislumbra un poquito la pinza. Vale. Es bien, es bien. Se ve bien, ¿vale? Toca. Carrocería. Vamos al body tuning, vamos a dejarlo así un poco bien. Tenemos aquí las cosas que pueden ser, digamos, upgradeadas. Tenemos faros. De diferente forma, tenemos estos que tienen tres bombillas individuales, estos que tienen dos, el capó por huevos, teníamos que poner el tuning. Y luego tenemos las ópticas traseras, las tenemos en dos colores: blanco, rojo. Si el coche fuese verde. El equipo de sueño tampoco se puede. Y oscurecidas. ¿Cómo es el diseño del coche de normal? Pues los faros son. Tapados. No lo vamos a poner tapado. Ya haremos esto tengo que comprarlo aquí por huevos esto también esto también esto también las ventanillas no es que es el parabrisas y esto que son Chevrolet Corvette, Corvette para golpes trasero ojo porque esto creo que en el otro lado tampoco estaba estos son los faros que son escamoteables no quiero escamoteable me voy, al, me voy al otro lado body tuning aquí le vamos a poner estos y cuadrados venga va descamoteables de Lo vamos a hacer. De tal manera. Uy. Ah, vale. No, es que es una pieza. Vale, perdón. Hostias, pensaba que era. Como, como está dividido, pensaba que eran dos piezas, macho. ¿Qué cosas? Vale, aquí resulta que el parabrisas no se lo había quitado todavía. No hace que... Bueno, creo que no sale la opción eh, de intentar reparar el parabrisas. Me lo estoy imaginando a martillazos, porque saldría el, el, el sonido de los martillazos para arreglar un cristal. Vale. Bien. Y los interiores. Interiores. Me lo suyo sería que fuese un poquito clásico, ¿eh? Pues Manuel. No lo pites dejado así, por Dios. No. Hay que ponerle... No sé si tenía... Eh, teníamos en... El, el asiento... No, lo, lo, lo he tirado. Teníamos aquí una, puer, una puerta y... para ver si es este... Véndelo. Porque cómo vas a reparar un cristal... Sin cargarlas cambia, cargarlas repara. Los huevos. No lo repara. Por eso, yo tampoco. Eh... No, 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 vamos a poner una paquete. Hay que ponerle un asiento que tenga... Categoría... Que esté bonito... Un asiento de madera que es descapotable y se va a mojar. De polipiel. Luego estos son las asientos traseras que este coche no tiene. Nos ahorramos una pasta en la restauración. Es por no ponerlo en la y Eso queda horrible. Un asiento gamer, por ejemplo. No, esto es verdad. En un coche clásico le metes una de esas y lo primero que deberían de hacer es pegarte una pata en los huevos. La cosa es... Eh... No, lo vamos a, no nos vamos a, a complicar mucho. Un asiento con toque. ¡Uy, ¡Oh, mierda! Me falta el volante. Y volante. Sí, que es un poco Racing, pero Racing de la vieja escuela. Eh... ¿Y si hace frío? ¿Esto es metálico lo de fuera? Si hace frío, te se te quedan pegadas las manos ahí. ¿eh? Sería muy macarra, ¿no? Eh, a ver, Josval, sé que has visto el de las cadenas, pero ni de coña, ¿vale? O sea. O sea. En algunos casos, yo creo que. <laughs> es, es que es un horror. Eh, yo creo que vamos a ponerle el, el volante a role de este. Buen roaster tiene que ser un poquito normalucho sin repocas a cabezas, así si te pegas la hostia se te vuela la cabeza para atrás y no, y no es ser el reposacabezas. Vale. Voy a ponerle aquí el. Aquí me ha puesto la, la puerta vieja. es El color que tenía antes. ¡Qué hostias! Hemos comprado una puerta que no debíamos. Vale. Voy a hacer una cosa antes de que se me olvide, porque luego resultará que se me olvidará y e intentaremos salir a la carretera. Ya que ahora vamos a salir del taller y vamos a ir, eh, digamos, haciendo los diferentes tests en, la, en el alineamiento de ruedas y tal. Vamos a ir eh, requiriendo que el motor se pueda arrancar. Entonces, bueno, Líquido limpio para aviso Vamos a vamos a meter ahí a lo muy macarra. No, es que ahora mismo estoy pensando. Habrá que ver, ¿eh? El, el, yo ahora mismo creo que el negro lo descarto, ¿vale? Como color. Y estoy pensando más en un verde como el de esta lata. Habría que ver cómo queda. Que sería. A ver, eh, mira, ahora mismo estará José Manuel diciendo: Claro, el verde Aston Martin. Y la palanca de cambios. Eh, no hay opción aquí. Verde Racing Point. No sé por qué lo sabía. Sí, en el fondo un verde así. Lo más que ya digo. Hay colores que le quedan bien a un perfil de coche que, según cultura, ¿no? El verde británico es un, es un color precioso, pero que por algún motivo le queda, no le queda bien a un coche japonés, por ejemplo. De ese corte racino, ¿sabes? De importuning y tal Le pones un verde de eso y lo matas Porque eso es un color tirando a elegante Tirando a... Dices, no, es potente Pero es un coche que presta más a la elegancia Que a la agresividad y cosas así Entonces, bueno, pues se tiende a... Se tiende a hacer mal eso, ¿no? A ver El motor debe estar completo para realizar esta acción O sea, que hay algo que me falta ¿Falta algo del motor? en el. aquí Debe estar completo. A ver si se me ha olvidado algún filtro. Los inyectores. Eso lo, lo hemos lo hemos, hemos completado. por debe estar completo. ¿Eh? Aquí a la prueba de ruta, a veces la marca de cambio está ahí. Vale, vamos aquí, hacemos el alineamiento de los neumáticos. Ponemos todo en su sitio. Que en el fondo, aquí ahora mismo, yo debería de plantearme hacer para que se vea positivo, convergencia, divergencia. ¿Vale? En un principio, los eh, trasera hay que ponerlos con cierto grado de convergencia. Lo que pasa es que aquí 0.25 puede ser demasiado, la verdad. ¿Vale? En un principio se pone esa convergencia porque al ser trasera, el empuje, al ser de propulsión, el empuje hace que las ruedas vayan, digamos, se abran. Entonces se le pone un poquito hacia adentro para que luego cuando el coche está en marcha el neumático vaya recto. Ego, es un juego. Déjate de hostias. cero. Vale. Alineamos los neumáticos. Esta la prueba de la ITV. Esto es la parte esta de la ruta. Viene a ser un poco las, los test de la ITV. Así de claro. Porque luego la parte de las suspensiones, pues eso, los meneillos, esos que os pegan en... En la, en la revisión del vehículo, pues te los pegan aquí. Entonces viene a ser lo mismo. Como ¿vale? me haya dejado un pistón. De mala, qué mala eres! No me hubiera dejado poner las piezas. En un principio, es lo que vengo diciendo. Vamos al taller de pintura. A pintar el coche. Y venía diciendo eso. Eh, como esto, pero quizás. más oscuro, pero es que estos coches, lo ves, aquí tenemos aquí tenemos el emblema de aquí. lo ves, está está pensado, está pensado, está pensado, pero hay la tapicería, otro fallo, ¿por qué no me permite cambiar el color de esa tapicería y ponerlo como el de esta? Es que esto no se puede desmontar. Pues si le pongo todo negro... Esta puerta está de otro color. Pero, por ejemplo, si este, el color de esto o está de este color o está de este, quedaría bien. Al toque de la puerta, sí. ¿Qué le ha pasado a esta puerta? Espérate, que ya, creo que ya sé lo que pasa Creo que ya sé lo que pasa Creo que es como era la puerta Que venía con el coche Y está bien, esa puerta Ponle oh, la que está pintada ya eh, pero ahora tengo yo mi duda con eso, joder. Eh, no, no te deja. Pues... Señores de... No me acuerdo qué estudio. Eh, actualizad eso. Actualizad eso, porque a mí... Lo primero, la madera no. O sea, le compré una puerta nueva y me viene con madera, ¿no? De, dame a elegir. Le pongo negro piano, que es una puta cerrada, pero no es madera, ¿vale? El tapizado del, del interior. Cambia el color. Cambia color. Esto, esto da... Este combinación de colores da grima. Y es que además es que este color en este coche queda muy feo. La puerta está en gris con la moqueta de la abuela pero bueno y una de las cosas que tenemos que hacer ahora es llevarlo a la prueba de rendimiento y además aquí tengo una cosa vamos a hay clip ay dios no el clip traidor el clip traidor los clips de aquí se me han olvidado no me lo creo Tenía que ser el ataque del clip, Judith. El ataque del clip. No podía ser de otra manera. Y la ta... Joder, espérate. ¿Cómo llegó el de ahí? Y... Ay, Dios. Ay, Dios. y que por un clip no arranque. Sí, que sí. Vamos a ver. Tenemos aquí los valores de fábrica. ¿Qué tendremos? Señoras y señores, hemos mejorado el rendimiento del vehículo en un 81%. No hemos hecho un coche. No hemos hecho un coche. Hemos hecho una jodida bala. Yo esto lo llamaría el supositorio. Porque va a penetrar aquel muro en el que vaya a darme. Porque es que no. no yo, creo, yo no creo ni que pueda. Uy, me ha desaparecido la webcam. Yo creo que no. Un momento. Yo creo, yo creo que esto se va a matar. Bueno, me va a matar yo dentro del coche. Que se lo venda. Se va a matar. ¿Vale? No hay una caja de cambios personalizada. Ah, es verdad que al final no he podido ponerse. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Obviamente. Por un lado tengo dos cosas que hacer en, el, en este caso. vamos a ir a la pista de velocidad. porque nunca lo he hecho. pero ahora con este motor creo que bien merece la pena intentar ver qué velocidad puedo llegar a alcanzar con este cacharro. vale. O sea, yo la idea era restaurarlo. Uh, 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 uh. Esto se va para todos lados, señores. Esto se va para todos lados. Esto no se puede conducir. Aquí, yo ya digo, eh, con el teclado y el ratón. Encima tengo que conducir con este lado por huevos. A ver, no hay. Se desboca, señores. Se desboca. Sí, pues no, no voy a hacer circuito con esto, ¿eh? ¡Pero mete quinta! No mete quinta. Tiene cuarta. Pues eh, no es muy rápido, ¿eh? Bueno, acabado por frenar. 233. ¿eh? Este es bueno, pues al final hemos hecho un coche de drift. Bueno, en el momento que mete cambio es que tiene un par motor muy bestia. Tiene mucho par motor. De todas formas... Al haberle metido una caja de cambios normal, porque no nos ha dejado meter la buena. Bueno, pues hemos hecho una pequeña chapuza de coche. Es bonito, ¿vale? 233, yo creo que solo lo supero con el otro. Lo hemos ensuciado. Yo este ya ni lo meto en el circuito. Aparte que es lo que digo, que con el teclado, lo de acelerar con cierta precisión, esto es para coger el mando. Y creo que no tengo la opción de, de coger el mando. Para eso solo. Pero bueno. Uh, a ver que recupere que se me ha quedado esto ahora pillado. A ver. ¿Me va a dar problemas ahora? A buenas, horas. Eh, vale, pues lo vamos a llevar a la puerta del garaje, a la 3. Vale. Y tenemos aquí nuestro... ¡Uy! La matrícula. Matrículas, le vamos a poner de Arizona porque de ahí no sales. Una, una random, ¿vale? Porque no... Como no va a ser un coche que me quede yo... Uy, qué casualidad. La matrícula aleatoria que pone Monk. O no, bueno, Mobuk. O lo que sea. Ahí tenemos. Ya está, listo para conducirlo. Y aquí tenemos... Nuestra primera obra. Bueno, nuestra primera obra de esta serie de canal. Ya digo, no es que haya. No soy muy partidario de. A título personal, no soy muy partidario de más que el car con eso. No me, no me suele gustar. Eh... Sé por qué lo hacen los coches americanos, la mayor parte de ellos, los, los que tienen esto. Suele ser por el tema del de car carburador que está arriba y. Y se suele utilizar esto para mejorar la admisión. Pero a mí personalmente no me gusta cómo le queda. Un Renault. Vale, el próximo. Pues hay, hay uno. Hay uno. Hay uno. Hay un Renault por ahí. ¿Vale? Ahora lo que vamos a hacer es tacata. ¿Y cuánto vamos a ganar? Pues tenemos ahí. Tenemos un beneficio, una ganancia de 82.000 créditos. Vendemos el coche. Nos despedimos de él. Y ya tenemos 250.000. Pero el clásico. Un Clio, pero el clásico. Vale. Tengo aquí un Cobra. También para mejorarlo. Pero... Vamos a ver si encontramos ese, ese Clio. Si no, aquí eh, vamos a echar un vistazo. A ver qué nos, qué nos encontramos. Y más según lo que nos encontremos. Podemos ver cuál va a ser el próximo coche que vayamos a restaurar. Si bien podríamos hacer el Cobra. Me interesa echar un vistazo. ¿Vale? Me apetece echar un vistazo a ver qué nos encontramos por aquí. Eh... Vaya desguace. Eh, esto ya es muy raro, eh. No hay coche de desguace, me los he llevado todos. Parece que no. ¿Es la primera vez que me pasa esto? Que no hay ningún coche para, para arreglar. Que me devuelvan el dinero, me acaban de estafar. Ahí parece que hay uno. A ver, que aquí no solamente se viene. ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ay, Dios! Carlos Sainz. Aquí está el coche que utilizó Carlos Sainz en los entrenamientos libres 3 de Zandvoort. Así quedó. Eh... Como podéis ver, es un mod. Eh... Cuesta bastante caro. Cuesta bastante caro. Vamos a ver qué más hay por aquí. Esto creo que es un, un Nova. No, un Nova no. Un, un Oldsmobile. Más que el Car. Pero qué decepcionante. Normalmente suele haber como cuatro coches. Cuatro o cinco coches. Y, y en esta no hay. O sea, solo me han metido un Ferrari. Y un y el, el Old, el Oldsmobile este. Eh, ah, bueno, mira, aquí tenemos otro. Es un Volvo. Es un Volvo. ¡Ay! ¿Hacemos el Ferrari? Me da un poco de cosa, ¿eh? Me da un poco de cosa, la verdad. Hacer un Ferrari. un V8 me voy a arruinar, ¿no? El que se va a arruinar es el que lo compre. Eh... Nos nah. pues vamos de aquí. Pidiendo piezas a Italia. En el fondo te las puedes, te los puedes fabricar, ¿eh? Pero lo vas a dejar así. Sí. Está feo, ¿no? Estaba feo. O sea, pero échale la culpa al que lo dejó así, ¿eh? Échalo, le da culpa al que lo dejó así. Vale. Subasta de coches. Esto, puede ser, esto sí que puede ser una ruina. Aquí el tema está en que no tienes que buscar tú el coche. Pero, a la hora de... Vamos a ir al... Aquí. Tenemos un Ford Pinto. Tenemos un McLaren F1. Precio mínimo 325.000. Aquí. Tenemos un Honda Civic. Toyota Supra. A mí este me hace gracia porque me recuerda. Por delante me recuerda a un Audi TT. Por detrás es un Eclipse. Me tienes mala suerte, ¿eh? eh José Manuel. No están saliendo... Yo creo que vamos a coger este. Si no se nos va de las manos. ¿Qué os parece? Una 30. No, pero tú tranquilo José Manuel, que si veo alguno, eh, lo cojo y ese te, te lo dedico. Pero ahora vamos a pujar por este. Me plantaría... Más de 10.000 me daría un poco de toque. Muy buen precio. Muy buen precio. Eh... De verdad lo digo, ¿eh? De verdad lo digo. 6.000 eh, cuando vas al, al desguace y compras el coche y no te es quedas mar pujando. 6.000... Este eh, suele rondar los 11, 12. Según el estado igual 15. Y tenía bastantes piezas. Así que... Está, está hecho una mierda. No me, hace, no, no me ha hecho falta ni mirar lo que... Lo que tiene. Vamos a hacer una cosa. Y va a ser llevarlo aquí. Vamos a quitarle la mugre. Principalmente. Para ver qué coche hay debajo. Un rojo. Bueno, un, una mierda. Bueno, sí, es rojo. Muy típico. Vale. Pues aquí tenemos el que será nuestro próximo coche de, de recuperación aquí en el Basajaun. Auto ¿vale? Hacerle fotito. Altura. A ver cuando cambio, modeo un poquito esto. Y, y le, le vamos poniendo aquí una, un par de pecatinas nuestras, propias. Pero bueno, ahora lo que voy a hacer antes de que me pase lo que me suele pasar siempre, lo mando al parking. Y así. Guardo. Y así nos quedamos. Pues. Eh, me aseguro de que no va a haber problemas con. Con que no aparezca luego cuando vuelva a abrir el juego. Que es lo que me pasó. Hace unos días. Bueno, me ha pasado dos veces. En plan, tonto, tonto, tonto. ¿Sabéis? Que eh, las cosas pasan. Y entonces, pues bueno. De primeras. Lo vamos a dejar aquí. Yo creo que va a ser. Eh, es buen momento. Ha sido un directo bastante largo. Ha sido un directo muy entretenido. Pero. Pero bueno. Eh, nuestra idea en este canal era. En esta serie era un poquito hacer esto, ¿no? Si veo que algún día se complica. Por ejemplo, ahora estoy viendo. Que, que se hace bastante largo. Intentaré ver qué partes se pueden hacer en. igual dividir esto en un par de capítulos. Este es el primer experimento, una hora 46. También es verdad que hemos ido bastante a piñón con algunas cosas, no hemos hecho muchos experimentos y me he parado a, a hablar de muchas cosas. Así que en otras ocasiones se puede, nos podemos expandir un poquito más con el coche, se puede contar un poquito la historia de ese coche y tal, y luego entrar un poco a, a, a detalle, a hacer las tareas. Eh, porque bueno quería dedicarle este tipo de, de este tipo de contenido